Nuestro amigo Martín les está, que tiene su Facebook. No, mira lo que, eso calentito está en juego. Ese es el pan libro, que son riquísimos con queso. Martín enfocando con todo. Muy bien. ¿Quién? Bueno, hagamos así, pan libro. Vamos a colocar harina. ¿Quién es? Que no lo han... Ah, la esposa de Oscar, Moni, abuela en este momento. Moni, hacemos el pan libro para vos. Vamos a colocar entonces, a ver, levadura, el pan, la de polvo. Esto, la masa es muy parecida a la de la masa de... Vamos a tener graves problemas.
Ahí está. Muy bien. Estoy pescando el último. Sí, ¿no? Como pescando, sí, tal cual. Estoy pescando. ¿Les gusta este brócoli? Sí, hermoso. Acá tengo de 250 grados los bollitos, ¿no? Bueno, ¿y eso? 240, pues. No, es que lo tengo al chinito distraído hoy. ¿En qué está pensando? Uy, ¿en qué está pensando chino hoy? Le manda mensajes en negro. No, no le digas. ¿Qué le pusiste a los brócolis? Un poquito de ajo, sal y si quieren un chorrito, si quisieran, les gusta el aceite de oliva. Un chorrito de aceite de oliva. Estos brócolis se enfrían sin pasarlos por agua fría desde ya y los tengo listos para utilizarlos hoy, por ejemplo, con salsa bechamel o salsa de quesos, de quesos cheddar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Chicos, sartenes voy a necesitar. Vamos a empezar entonces. Sartén, la pasta, háganme acordar en 5 minutos poner los coditos. Los voy a hervir en la misma pastita, en la misma agua que usé para los brócolis, porque van a ir juntos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer unos coditos con salsa de queso cheddar. Mm. Y voy a hacer el pollo frito y voy a hacer el pan que empecé a hacer recién. Métele. Déjeme hacer algo simple y fácil. Mira, un poquito de aceite. El aceite lo caliento bien. Caliento la sartén y el aceite. En esa sartén y aceite pretendo colocar para ponerle más sabor a los coditos, ¿sí? Y que los chicos y que los grandes y que todos comamos un poco más de vegetales, voy a poner un poquito de choclo, este es del congelado, puede ser fresco de lata, y un poquitito de morrón. Si no hay morrón, un poquitito de cebolla, cebollita de verdeo, lo que quieras. A mí esta combinación del morrón y el choclo me gusta y la acepto fácilmente y los que comen generalmente les gusta porque estamos acostumbrados a la humita y demás que tiene estos ingredientes. Ajá. Está como en nuestro pensamiento. Rinaldi, ¿qué anda mojando ahí? Tranco, Rinaldi. Igual el budín su postre, uno de sus postres preferidos. Ahora en un ratito le voy a dar, ya lo sé. El budín de pan y la de ricota y la de frutilla son mis preferidos. Dale. Sí, sí, pero dame lo del pan así. Gracias, David. Muy bien. Ah, perdóneme, chino. Tal cual, gracias, David. El molde. Muy bien. Chicos, a ver, este pan es riquísimo, el pan libre, y se hace así. Yo hice la masa. La masa la dejás 20, 25 minutos que puntee, que empiece como a leudar. No, si vos estás apurado, tenés otras cosas que hacer, hacés la masa, la tapás y la dejás en la heladera. Pueden ser 20 minutos, media hora, una hora, o 5 horas, o 10 horas, en la heladera. Cuando pasitas, si estás haciéndolo como yo, la dejás 20 minutos. A los 20 minutos agarrás la masa, ¿sí? Agarrás la masa, yo tengo menos cantidad acá, pero a propósito, para mostrarte algo, agarro la masa leudada del pan, ¿sí? Y lo que voy a hacer es dividirla. 30 gramos. Para hacer el pan libro, si hago un molde más grande, serán de 50 gramos los bollitos. Pero básicamente, esta masa la vamos a dividir de 30 gramos. ¿Sí? 30 gramos es aproximadamente dividir la masa en bollitos de 30 gramos. ¿Se ve esto? Sí. Agarrás entre tus manos para hacerlo fácil en casa. Haces esto. Un detalle que es una estupidez, pero sirve. Hay veces que hiciste la masa muy seca. Entonces, cuando la querés embollar, se patina y no funciona. Entonces, vos haces esto. ¿Ven esto? Me lavo. Queda húmeda, pero no hay agua. Entonces agarro el bollito y la masa se pega. Y entonces puedo embollar. Mira, esto sí se te secó un poquito. Son diferentes cositas que ayudan a que salgas del problema inmediatamente. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Si vos ves que el bollito no está quedando liso como el que me queda a mí acá en una vez, ¿qué haces? ¿Qué hago? Los haces del primero al último, los dejás 5 minutos y volvés a agarrar el primero que hiciste. Volvés a embollar y va quedando liso. Lisito. Bien. Bueno, algo importante. Cuando el pan está, yo tenía unos bollitos relajados también. Cuando el pan está, vamos a agarrar. Y bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Está bien. No importa.
vos haces los bollitos, los dejás leudar, ¿eso se entendió? Bollitos chiquitos que leudado. Un rato. Cuando los dejaste un rato, después agarrás un palito y los vas a ir, ¿qué? Estirando. Okay. Ahí, chiquitos, pero ahí, depende del molde, es como hacer una figacita, ¿la ves? Estas figacitas, yo hago lo siguiente. Manteca, la mezclo, la puedo calentar en el microondas. Manteca con ajo picado, orégano y ají molido. Rico. Mirá. Y bueno, quiero que queden ricos. Este es el pan, que ya tenía quesito, ahora tiene mantequita. Tenía orégano también. Orégano, ají molido. ¿Y saben qué va a tener por arriba? También queso, que adentro ya tiene queso, le ponemos un poquito de queso. Te amo. Y ahora viene el pan libro. ¿Cómo se hace? Agarro mis rodajitas y mirá, ¿ves el molde? Sí. Que puede ser un molde de budín, puede ser un molde, podría ser este molde poniéndolos todos alrededor. ¿Sí? Claro. Voy cubriendo. Este molde tiene unos 30 centímetros de largo y va a llevar como 25 panes de estos. Está enmantecado el molde solamente. El molde está un poquito enmantecado. Y ni harina ni nada. Y miren esto nada más, para que se desmolde fácil, ven el último pan que pongo. Coditos al agua. Muy bien. Sí, me da porque les dije que tarda 13 minutos. Puedo hacer otra cocción, más pollito. ¿Vieron cómo queda crocante? Queda crocante. Ay, sí. Y súper jugoso por adentro y con mucho sabor porque está marinado, como les mostré hace un rato. ¿Quedan dudas de cómo hacer? Ah, mirá esto. ¿Sí? Muy bien. Nadie va a decir que se nos quemó un poquito el morroncito. Nadie se entera. Siempre hay uno que tiene ganas de decir cosas que no son. Nadie se entera. Sal, pimienta, los vegetales. A ver. Me encuentro solo. Y porque no hay ayudante por el coronavirus. Uno solo, el chino. Andando por todo el día te encontraré. Bueno, algunos dicen, che, Ariel, yo eso me lo comería así como está, y yo te digo que también, ese salteado. Buen dato. Es riquísimo. Pero va a ser más rico, va a ser más rico si lo ponemos todo en un recipiente así, miren. Voy a agarrar, voy a colocar un poquito de manteca, voy a hacer la salsa tipo cheddar. Tenemos el pan libro y vamos a poner la salsa tipo cheddar. Acordate que siempre que pongas una pasta a cocinar, en los primeros momentos de la cocción es muy importante revolverla. ¿Sí? Buen Porque si no se va al fondo y parte de la pasta se quema o mismo se puede, aunque sea de paquete, pegar. Esto de moverla hace muy bien, que el agua caliente la rodee. ¿Qué tengo acá? Manteca. A esta manteca le vamos a estar agregando, si les parece bien, un poquitito de qué. Vamos a agregarle un poquitito
de harina. Harina. Laguna. Hashtag laguna. Ahí está, vino una laguna y se fue. Ahí está. Harina. Panqueca, harina. ¿Saben cómo se llama esto ahora? Roux. Ah. Salsa de queso cheddar. Ahí está. La salsa es de quesito. De queso, cada uno el queso que pueda tener en su casa. Para que la salsa sea rica, en mi experiencia me gusta cocinar bastante tiempo la manteca y la harina. Ahora, algo que es obvio, si el fuego está fuerte, ¿qué pensás que le pasa a la harina? Quema. Y a la manteca? Se queman. Entonces las cocinás, pero la manteca está quemada y la harina se termina quemando. No es lo mismo quemar que tostar. El tostado va cambiando de color, entonces va dando diferentes sabores la harina por el tostado. Es como cuando se tuesta, vos que vas y compras el café, y ahí dice que está aquel café, torrado. Es el grano de café que está tostadito, despacito, en unas máquinas que dan vuelta y lo tuestan más o menos. Cuanto más lo tostás, más sabor tiene fortachón. Esto es lo mismo que le pasa en este proceso a este. Bueno, esta es, ¿no? Miren, acá en mi casa mi abuela decía siempre, yo hago la salsa blanca, si no quiero que me queden grumos, directamente sabía que tenía que poner. La mezcla de harina y manteca estaba caliente, la leche es fría y se quedaba como una hora, media hora revolviendo sobre el fuego para que desaparezcan los grumos y se cocine bien. ¿Y vos? Hoy sabemos que si todo está caliente y al principio no pongo todo el líquido, lo dejo un ratito, empieza a hervir y acá en este momento me da la posibilidad de ir desarmando los grumos. ¿Ves con este vieron que no estoy tampoco que velocidad, que nada? Estoy tranquilamente diciendo, primero logro una pasta. Esta pasta tranquilómetro, diría el chino Reyes. Ahí. Esta pasta me da la alternativa de desarmar los grumos. ¿Se ve? Sí, perfecto. Mirá, te la quiero mostrar para que confíes que esto funciona así. Ah, pero algo que te quiero decir, porque vos decís, este Palacios me engañó. No, ¿qué? Si uso una espátula, no, que me quedan los grumos. Yo uso un batidor duro. Mirá, ¿se ve que no quedaron los grumos? Bien. Bueno, buen dato. En este momento, entonces ya le voy a ir agregando el resto de la leche. ¿Sí? Por ejemplo, yo hoy apliqué la técnica, todo está caliente. Acá. Y voy a empezar a condimentar mi salsa básicamente, que es un poquito del sabor de la. No es moscada. No es moscada. El budín de pan lo voy a hacer, tranqui, ¿eh? Pero quiero llevar esto al horno. Tengo un horno caliente. Bueno, no me grite. Se enojó el chino, ¿eh? ¡Chino! Detrás del barbijo hay una fiera. Después me culpan a mí que lo trato mal al chino. El chino me tiene, si supieran, ¿eh? Recortito. Se calentó. No, el chino está nervioso porque le falta el negro de los santos, pero lo tiene al Peti. No, estoy el diciendo que es en serio. Chino. También, Martín, usted está tranquilo, contento de la vida. Sí, está bueno. Bueno, ¿de los santos vuelve o no sabe? Sí, va a volver. Solo por hoy nada más. Pero, ¿por qué hoy no vino? No sé, no me comprometa. Sí. No, pero es el cumpleaños de la mujer, ¿no? Sí, pero. ¿Y es el jefe de los santos? Bueno, sabe que tiene un gimnasio ahora, ya se puso un gimnasio desde que está. Seguilo al negro y su gimnasio. ¿Cómo se llamaba la marca? Negrotón. Negratlón. El que se inscribió en el Negratón fue, ¿saben quién, no? Pablito también. Bien, Pablito. Está yendo al Negratón. No, ¿cómo fue el resultado? ¿Eh? Muy bien. Escribí, pero no empecé todavía. ¿Eh? No arranqué todavía. No arrancó, mañana. Pero va a arrancar, ¿eh? El negro. ¿Preparó su sillones. Rutina? ¿Hay sillones en el gimnasio? ¿Hay? ¿Sillones? Sí, ¿para qué? ¿Va a dormir ahí? Si no hay sillón, no voy. Muy bien. Escúcheme, miren una cosa. Ah, claro, nos tiene que dar su rutina el famoso choclo. Sí. Cierto. No sé si vamos a dar comida.
los dejas ahí 30 a 40 minutos, no se pasan de cocción, lo único que hace es se calientan, se doran, se gratinan y los comes. Si querés hacerlo rápido, todo caliente como estamos haciendo nosotros en este momento. ¿Saben qué tengo que hacer? ¿Qué? Mostrarle lo del pollo y hacer el budín de pan, ¿no? Sí, y son 48. ¿Y cómo te ves? Bueno, ¿y qué estás esperando? Dale. Vieron que dándole tiempo a la salsa, antes estaba con demasiados pedacitos del queso. El queso que estoy usando es todo rallado. Si yo me tengo la paciencia de quedarme sobre el fuego, a fuego mínimo, mezclando todo el tiempo, voy a lograr una salsa amarilla sin puntitos del queso cheddar. Se va, y sí, me quedo, pero no puedo adelantar con lo otro. No, bueno, Rinaldi, no sé, venga a la cocina, se lavó las manos, todo. Bueno, dele, querido, la vamos. Agarre y te revuelvo todo. Revuelva, sarténeme todo, sí, y yo hago una cosa. Bien. ¿Así está bien? Sí, muy bien. Voy a pasar a los 2 metros, Rinaldi, para que nadie nos diga nada, sí, con distancia, por favor. Con distancia. Ahí sale toda la sartén de mañana, hoy, el lunes, cuando vas a cobrar todo. Ah, de los santos, de la casa, de la casa, todos matones. ¿Usted le quiere mandar un mensaje a De los Santos? No, no, que la pase bien. ¡Ah! ¿Cómo que dijo? Que la pase bien. Ah, claro. Pero del quinto piso a mí me bajaron la orden que no vuelve. No, no seas malo. ¿No vuelve? No vuelve. Puedo decir que bien. Ya hay otros cuerpos como el suyo. ¿Cuándo se va a sacar la remera y mostrar que usted también es remusculoso? Hoy no, ¿de a poco? La próxima, bueno. Dele, Rinaldi, parece que agarre una cuchara con 2 dedos. Vamos, no, querido. Con los 5. Con 2 dedos. Mira. Mirado. El agua nos controla. El water. Leo. El fideo. ¿Está bien o no? ¿Y cómo está? ¿Está lento? ¿Está duro? ¿Está? ¿Cómo está? Sí. Está duro, Rinaldi. ¿Está el duro? Fideo. Y bueno, el fideo. Así debe ser. Rinaldi, va a ese Gargamel con una pócima. Sí, escúrranlo bien. Le voy a dar a mi amigo Rinaldi o Reyes que me mezcle los fideitos codos con los brócoli, el maíz y el morrón. Mézclelo rápido. ¿Usted va a con esta misma? Muy bien, ¿con esta misma? No. Con otra. Encárguese ahí. Miren. Vengan, chicos. Esto es lo que hice hoy para hacer el pollo frito. ¿Qué pollo frito? Este. ¡Sale el pollo frito! ¡Allá! ¡Por favor! ¿Quemaba la puntita? ¿Estaba en el aceite? Bueno, hay 10 dedos, así que 2 menos. ¿Lo ves? Bueno, ¿por qué quedó así crocante? Mirá. ¿Qué le pusiste? Cuando se enfríe más todavía. ¿Por qué quedó crocante? Dele, pero mezcle. Pero no puedo, vamos. Con las dos. A dos manos. Dele, no muerde nada de ahí. Rinaldi, no, vamos. No sé, pero no puedo con los dos, chicos. No puedo sincronizar, no. Bailar y caminar y masticar. ¿Sabe con quién lo está comparando Calug ahora que quién? Me vivo con Gárgame, lo sí, conoce. Las pócimas, no, el de los pitufos. ¿Soy muy pitufo? No, es el malo que hacía pócimas. Ay, no lo muy miraba. Bien. Chicos, hagamos una cosita acá, chicos. A ver. Miren. No da abasto tampoco. Vamos. Pobre. Ahí está participando Rinaldi hoy el pollo frito. ¿Cómo lo hice? Yo el pollo frito agarré, puse harina y maicena. De lo que tenía en harina, la mitad maicena. Agarré, a esto le puedo poner orégano, un poquito si quieren de tomillo, romero. Picante, pimentón picante y pimentón dulce. O si no tengo pimentones le pongo ají molido. Bien. Un poquito de ajo seco o ajo fresco. Perejil. Lo que nos guste. Lo que a ustedes les guste. Pimienta recién molidita del Capochone. Esto es hacer ahora agua y un engrudo. Este engrudo que hago, si lo hago demasiado espeso, es una capa muy gruesa alrededor del pollo. Si lo hago más fluido, cada vez, cuanto más fluido es, menos cantidad le va a quedar alrededor al pollo. Pero lo importante que yo les decía hoy, una vez que tengo esto, directamente coloco el pollo adentro, lo guardo en la heladera y cada tanto lo voy moviendo. Esta mezcla, en vez de quedar más líquida, cada vez queda un poquito más espesa. Eso es lo que tenés que saber en casa. ¿Cuánto tiempo lo guardo en la heladera macerando? Bueno, 2 horas, 3 horas, de un día para otro. Lo que te estoy diciendo es que mínimamente 1 o 2 horitas para que valga la pena y tome sabor. Claro. ¿De acuerdo? Bien. Este es el pollo que tengo listo.
Miren cómo, este es el que hicimos juntos hoy. ¿Se acuerdan que lo hicimos a la mañana? Sí. Bueno, a la mañana, todavía es la mañana, pero... Entonces, yo acá voy a hacer esto. Harina y copos de maíz. Los copos de maíz sin azúcar. Claro. Los que usan para los chicos o los grandes que no comen con azúcar. Bueno, te los venden sueltos y demás. Copos de maíz, el pollo. Le pongo por arriba. Mírenlo. Y este, cuando lo pongo, lo cocino. ¿Lo puedo dejar 10 minutos 20? ¿A dónde? Es en el aceite, a 160 grados, 13 minutos de cocción. 160. ¿Preparamos unos allá, cualquier cosa, chinito? 13 minutos de cocción. 13 minutos en el, con el aceite a 160 es lo que normalmente nos lleva a nosotros. Bueno. ¿Tenés el horno a las chapas? No sé, ¿lo pusiste, chino? Mira, Rinaldi, ya está, Rinaldi, a dos manos. Gracias, es un genio, ¿eh? Gracias, mire, no, venga, venga, Rinaldi. ¿Algo más ahora? ¿Qué hago? Vengo un segundo. ¿Qué hago? Vení, querido. ¿Qué? ¿Qué quiere que haga? Mire, lo que quiero que haga es que vaya al horno corriendo con las dos fuentes sin tirarlas. Una que tiene más vegetales... ¿A dónde la meto? Bueno, no, ¿qué pregunta? No, pero yo no sé cómo ¿qué darlo, pregunta? ¿Verdad? Usted sabe más de lo que yo me imagino de cocina. No, no, pero espere. Ah. Querido... Si no, pues el recipiente está hirviendo, me voy a quemar todo. Pero ¿verdad? No está caliente. No, no, el recipiente no está caliente, no. Pero el horno está a 220 grados. Quédate en la puerta del horno, que me se gratine apenas. Que se gratine apenas. Si alguien no lo quiere gratinar, no lo gratine. No. ¿Sí? Mirá. ¿Ves? Lo llevo. Sí, pero mirá. Ah, bueno. Mirá. Vamos, quesito. Corra al horno, un poquito de quesito por arriba. Che, ya está preparado, mi amigo, este Vita Mirol. Esteban Mirol está full preparado. No, no, no. Le mando un beso grande, Sí, amigo, no, no, no. Me está pidiendo que corra el chino. Dile, 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 querido, dile. No, bueno, lo vamos a buscar después. Miren esto, ¿ves? Todavía no pasaron los 13 minutos. Se fue al supermercado. Entonces, por eso todavía no está. Qué rico. ¿Qué me está faltando? Rinaldi, no fue, fue el chino, entonces. Sí. Y fuimos a buscar. Me dijo que quería para miren, el vuelo. Esto es lo que les digo. Sí, fíjense, el plato que hicimos hoy, los coditos con la salsa cheddar. No, eso, eso es un fuego. Hoy como de todo. Sí, nos quedamos todos viernes. ¿Sí? Hoy implacable. Bien condimentadito. La reunión, este es nuestro plato que tenemos hoy. Esto es lo que les digo del pollito, que es un manjar impresionante, miren. A ver. ¿Se ven? Es crocante por afuera, el pollito impecable adentro. Esto es lo que hicimos. Bueno, chicos, gracias a Daniel Gómez Rinaldi porque siempre le pone mucho onda a nuestras mañanas. Gracias a el Chino Reyes por correr tanto. Al Negro de los Santos que hoy nos dirigió desde la casa. A Claudio Celestino. A nuestro negrito. A Sebas, nuestro negrito. Sebas, le digo yo. Con audio por todo el esfuerzo. A Lucana. Nuestro amigo Fede, a toda la producción, nombres que no me acuerdo de más, gracias a todos siempre por ponerle mucha onda, a Leti, a todos. Los invito entonces a que se hagan un pollito frito con vegetales y coditos para disfrutar de este día. Hicimos el pan.